Buenas, buenas, buenas noches, comunidad. ¿Cómo andan? Yo espero que estén muy, pero muy bien. Vamos a estar avanzando con los análisis de criptomonedas. Vamos a trabajar BTC. Vamos a trabajar información importante. Espero que te sumes. Acuérdate de que te puedes suscribir al canal. Darle también el like, la campana. Me parece que con eso es más que es suficiente. Ustedes también se pueden sumar a nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Nos pueden ubicar. Súper bienvenidos. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros de manera privada en nuestro grupo privado que tenemos en Telegram, simplemente te puedes sumar mandando un mail a Invertite Oficial. Es un Gmail, lo tenés a mi derecha a medida de que vayan disfrutando el video, si no, en la descripción, ¿sí? Muy bien, bueno, ¿qué es lo que tenemos para trabajar hoy? Vamos directamente al grano, vamos con BTC, que es lo que nos importa, por lo menos lo que es un gráfico diario y 4 horas, ¿sí? Miren esto, lo que tenemos en un gráfico diario es que acá... Estamos por encima de la media importante con un movimiento positivo y que tiene fuerza. El, la proyección se mantiene alcista. ¿sí? Esto, por lo menos de acá hasta por lo menos una semana más, es lo que tenemos obviamente con un retroceso mínimo a la media, la cual acá es donde nos estaría confirmando el cambio de tendencia. La tendencia sigue bajista en BTC. Digo para aquellos que se confían. ¿eh? Bien, ahora, Gustavo, entonces si vos me decís que la proyección es para arriba. Entonces yo compro acá porque me está diciendo que es para arriba. Mi pregunta es, ¿y por qué no se compro acá? Ahí es donde yo digo, ¿por qué no aprende uno? ¿Por qué uno se esmera a hacer...? Eh, por, por, qué, ¿Por qué tiene miedo? ¿Se entiende la idea? Tengo, en miedo. Tengo, en tengo miedo, no, 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 te digo, tengo, miedo. tengo miedo, a médico, tengo miedo. Cuando vuelva la media y miedo. el cambio, acá sí nos podríamos meter. Y para arriba, ¿se entiende la idea? Y para arriba estoy hablando de para arriba a buscar los 50 y demás, ¿se entiende la idea? Yo espero que sí, pero vamos de a poco, vamos de a poco. Vamos en un gráfico de 4 horas también para comenzar. Y acá donde se pone lindo, ¿viste? Qué lindo, mirá que esto, que la divergencia, y qué sé yo. Yo quiero comentarles algo con respecto a eso también. Bueno, primero que nada, estamos por encima, como pueden observar. Movimiento positivo que tiene fuerza mínima. Fíjate que se queda vuelta de a poquito. Teniendo en cuenta que mañana es sábado y que domingo también los fines no hay mucho volumen, yo lo voy a dejar en un rango con probabilidad de disminución, ¿por qué? Porque me está mostrando pequeña debilidad el movimiento positivo, por lo cual, teniendo en cuenta eso, yo lo voy a mantener de tal forma, rango con disminución en un gráfico de 4 horas, así tal cual y sencillo. Con respecto a lo que era divergencia más porque muchos me estaban preguntando o, o, o ver, la verdad es que acá no hay divergencia, que vos que subas el precio, perfecto, sube el precio, es verdad. Y la fuerza, ahora la última fuerza, fue mayor que la anterior. Esto no habla la divergencia. No hay divergencia acá. Y de hecho en el, en el, en el DMI tampoco lo vas a ver. En la ADX y el DMI tampoco. Porque hay más fuerza que la anterior. Acá no hay divergencia. No existe la divergencia. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. Eh, bien. Vamos con la otra. Vamos a trabajar con cake. Cake. En lo que es un gráfico diario 4 horas también que me la pidieron. A ver, cake la ver a Cake. Bueno, en Cake tenemos lo siguiente: la verdad que está haciendo un rango por encima de la media, lo cual está haciendo bien esto. Sí, esto. Entonces, si vos lo puedes agarrar en la parte de abajo a Cake o lo más cercano a la media, puedes avanzar porque para mí va a ser para arriba también en un gráfico diario con una proyección al alza, teniendo en cuenta que tiene una pendiente positiva y empieza a tomar fuerza, sí. Así que muy bien por Cake. Ya era momento para Cake. Eh, en 4 horas, con un movimiento positivo que empieza a tener debilidad. Fíjate acá, debilidad del movimiento positivo. Este es para abajo a la media. Y se terminó. Eh, probablemente mañana encontremos algo y demás. Pero hoy, a mañana, es para, para abajo. ¿sí? Así que cuidado ahí. Vamos con la otra. Sand. También me la pido. que es Sandbox me la habían pedido en diario. Yo creo que estás queriendo capaz de ingresar en alguna entrada o algo así. La verdad que las entradas son precarias en estos momentos. Pero bueno, mira. Eh, esto es así Rango para seguir avanzando En un gráfico diario Porque es una pendiente positiva Que tiene fuerza Tiene muchas probabilidades de ello Por lo cual Lo más cercano a la media Que vos puedas tener O por debajo de ella Son zonas de copa En un gráfico diario Tenedlo en mente A partir de lo que son Los casi 3,28 por ahí Podrías pensar en un gráfico diario Sí Muy bien por sandbox Déjame ver una más Me has pedido ETC y un Classic ¿No? ¿Cómo es? Ethereum Classic o Ethereum Lo mismo me la habías pedido en cuatro horas, ¿no? Yo te quiero poner en contexto antes de trabajar cuatro horas. Mirá, vos estás trabajando en cuatro horas en un, en un movimiento donde está en máximos, como puedes observar, y en sobrecompra. Solamente eso. Y que de hecho, a medida de que va transcurriendo el precio, hay, vol hay poco volumen. ¿Sí? Supongo para que te des una orientación en donde quieres trabajar. Ahora, dicho el contexto, vamos a un gráfico de cuatro horas. En un gráfico de cuatro horas, tiene debilidad el movimiento positivo y está haciendo un rango. Lo está haciendo bien, etc. ¿Sí? Y yo, ¿qué voy a decirte para mañana? Un rango, nada más. De hecho, hasta con posibilidad de disminución. ¿Por qué? Porque hay debilidad del movimiento positivo. No veo una subida. Por lo cual, eso es lo que tengo en Ethereum. Me metería primero por el diario, no. Y segundo, por esto tampoco. Por lo cual, no. Vamos con la otra. GMT. Me la pidieron o oh, API. Me pidieron API en diario. Querían ver si era zona de venta y demás. Yo veo zonas de compra acá. Todo esto son zonas de compra en un gráfico de todo esto. Y te lo voy a dejar todavía para arriba. ¿Sí? Con fuerza del movimiento positivo es para arriba. Y se terminó en API. Vamos con la última. GMT me la habían pedido. Que acá me encantó porque vi un comentario. Que decía, está bonito, decía el gráfico. Usted no quiero saber algo. Le eh, digo acá para repasar. Primero, no tiene gráfico semanal, Lo cual va, eh, no es bueno eso para, un, para una tendencia. Porque no tiene tendencia. Y en un gráfico diario, acá tampoco hay tendencia. No hay nada. O sea... No hay nada que te respalde a vos cuál es el movimiento que puede darse a nivel tendencia en esta criptomoneda. Debe ser nueva, cuidado ahí, ¿sí? Y en cuatro, horas yo calculo que deberás decir eso, ¿por qué? Porque ves esto, y es un error grave ver eso solamente, y más en temporidades bajas. ¿Por qué te digo? Y te pregunto acá, porque acá vas a encontrar lo que es la divergencia. Lo que pasa es que acá es una divergencia bajista. ¿Cómo puede ser que encontremos precios cada vez más altos con fuerza cada vez menor? Esto es, esto es una divergencia que en cualquier momento te va y, y, y va para bien abajo, pero bien abajo. Entonces, Tené cuidado. En el RC también vas a ver lo mismo. Fíjate cómo los números van avanzando en precio. A medida que viene menos fuerza. tené cuidado, salí de ahí. ¿sí? Si estás en GMT, yo la verdad no sé qué es. Cuidado ahí, ¿sí? Eh, muy bien, bueno, teniendo en cuenta, esto va a avanzar más. Esto es lo que yo tengo. Pero insisto, para mí es un avance más para luego caer y caer fuerte. Tengan cuidado. Espero que les guste muchísimo la información de hoy. Acuérdense de que se pueden suscribir al canal. Darle también el like, la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar a nuestras redes sociales como en Instagram y en Twitter. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros de manera privada simplemente deben mandar un mail, seguir las instrucciones y ya vamos a poder estar trabajando juntos. Sí, me despido y probablemente los estemos viendo en un próximo, próximo video. Chao.